14 años cumple este 5 de noviembre el telecentro Portada Visión de la localidad niquereña en el sur granmense. Más de una década acompañando las transmisiones del Canal 66 en este territorio oriental para llevar una programación variada a la teleaudiencia durante 6 horas semanales. Para este nuevo aniversario, el colectivo organizó actividades acordes con el cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir la COVID-19. Atendiendo a la situación epidemiológica, en esta oportunidad se extendieron varias acciones vía virtual con una proyección a través de los blogs institucionales en Facebook y Twitter, además del canal de YouTube con el nombre TV Portada Visión Niquero. También se efectuaron talleres de superación en torno a la creación televisiva y la inserción en redes sociales, así como programas especiales. El principal logro de nuestro telecentro durante estos 14 años ha sido estar al lado de su pueblo, ha sido reflejar las principales vivencias de nuestra población, de los verdaderos protagonistas, estar haciendo una televisión comunitaria para su pueblo, para su comunidad, desde la propia comunidad. Ese es el principal logro y el compromiso de seguir avanzando en este camino de la historia con nuestra televisión comunitaria y el cumplimiento de sus principales propósitos. Camino a los 15 años de la televisora, los desafíos actuales en torno a llevar la información oportuna, la educación y el entretenimiento a los públicos constituyen un incentivo cotidiano para periodistas, asesores, productores, directores de programas y el resto del personal artístico y de apoyo para que Portada Visión continúe siendo la voz e imagen del pueblo niquereño a través de la pequeña pantalla desde la tierra portada de la libertad en el suroriente cubano. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.